Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga que le teman hasta los confines del orbe. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Al alfarero del hombre, mano trabajadora, que de los sordos mismos iniciales, como botas a los pájaros a la primera aurora, al pasto los primeros animales. De mañana de bosco, hecho de luz concreta, de espacio puro y tierra amanecida, de mañana te encuentro, vigor, origen, meta, de los profundos ríos de la vida. El árbol toma cuerpo y el agua melodía, tus manos son recientes en la rosa, se expresa la abundancia del mundo a mediodía, y estás de corazón en cada cosa. No hay brisas si no alientas, montes si no estás dentro, mi soledad en que no te hagas fuerte, todo es presencia y gracia, vivienes en este encuentro, tu mortalos, el hombre por la muerte. Que se acabe el pecado, mira que es desistirte, dejar tanta hermosura en tanta guerra, que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte, de haberle dado un día las llaves de la tierra. Amén. Cuando entraré a ver el rostro de Dios, como busca la sierva
alma desfallece de tristeza. De júbilo y alabanza en el bullicio de la fiesta. Oye, amor, alma mía, porque te me turbas. Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Señor, tu gloria y tu compasión. Sálvanos, Dios del universo, infunde tu terror a todas las naciones. Abraza con tu mano al pueblo extranjero para que sienta tu poder. Como les mostraste tu santidad al castigarnos, muéstranos así tu gloria, castigándolos a ellos. Para que sepan como nosotros no sabemos que no hay Dios fuera de ti. Renueva los orgullos, repite los portentos, exalta tu mano, robustece tu brazo. Reúne a todas las tribus. Dales tu edad como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel, que nos hace tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de tu reposo. Y en la acción de tu majestad, y al templo de tu gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Bendito eres, Señor. Pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche se lo murmura.
sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Ahí ha puesto su tienda al sol, él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo, nada se libra de su calor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor Dios de los ejércitos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo, que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Aclamad justos al merece la alabanza de los buenos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti yo te llamaré profeta del Altísimo, orías delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la eterna misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Oh,
Demos gracias a nuestro Salvador que ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, y digámosle, consérvanos, Señor, en tu servicio. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Señor Jesús, sacerdote eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio, haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables al Padre. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Danos, Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu Santo: comprensión, bondad, amabilidad. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Que la luz de la fe ilumine este nuevo día y que durante el mismo caminemos por las sendas del amor. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos y les ayudemos a progresar en su salvación. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Con el gozo que nos das el sabernos hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al comienzo de este día, danos tu ayuda para que no caigamos hoy en pecado, sino que nuestras palabras, pensamientos y acciones sigan el camino de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina. No ha hecho cosa igual con las demás naciones, y les ha manifestado su designio. Oremos, Padre misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Como todos los días, 9 de mes del tiempo ordinario, celebramos a San Juan Diego en esta basílica, por eso las oraciones de la misa son de San Juan Diego, y pedimos por las intenciones de Guido Letz y Pilar Ortegón. También pedimos por todas las intenciones de los bienhechores de esta basílica y por todos los bienhechores difuntos, para que Dios los tenga en su gloria. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos a Dios perdón de todo corazón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que por medio del bienaventurado Juan Diego manifestaste a tu pueblo el amor de la Santísima Virgen María, concédenos por su intercesión que, obedientes a las recomendaciones de nuestra Madre de Guadalupe, podamos cumplir siempre tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: yo conduciré a Israel, mi esposa infiel, al desierto, y le hablaré al corazón. Ella me responderá ya como cuando era joven, como el día en que salió de Egipto. Aquel día, palabra del Señor, ella me llamará esposo mío, y no volverá a decir Baal mío. Israel, yo te desposaré conmigo para siempre. Nos uniremos en la justicia y la rectitud, en el amor constante y la ternura. Yo te desposaré en la fidelidad, y entonces tú conocerás al Señor. Palabra de Dios.
El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Un día tras otro, Señor, bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. El Señor es compasivo y misericordioso. Cada generación a la que sigue anunciará tus obras y proezas. Se hablará de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza. El Señor es compasivo y misericordioso. Alabarán tus maravillosos prodigios y contarán tus grandes acciones. Difundirán la memoria de tu inmensa bondad y aclamarán tus victorias. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es compasivo y misericordioso. Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga. Se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió.
acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba, con solo tocar su manto, me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo, hija, ten confianza, tu fe te has curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo, retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. El profeta Oseas desarrolló su ministerio entre los años 750 y 700 antes de Cristo, y él descubre a través de un acontecimiento personal, o sea, la infidelidad de su esposa, él descubre el cariño de Dios para su pueblo. Oseas amaba a su mujer que se portó mal, lo traicionó, y con su amor logró que volviera a su lado y le entregara de nuevo su corazón. Así es, nos declara cómo Dios ama a su pueblo, no porque el pueblo sea bueno, sino para que lo sea. Nos presenta pues con acentos conmovedores el amor que Dios nos tiene con la imagen del amor del esposo a su amada, y bajo esa luz todo adquiere un sentido nuevo. Por ejemplo, la ley del Sinaí en ese libro de Oseas se presenta bajo su verdadero esplendor. No se trata de una especie cualquiera de contrato, sino de una alianza, como ese anillo que se ponen en el dedo los que se casan. Esa alianza que ata a dos seres en el amor, y por eso mismo el pecado también cambia de nombre, ya no es la violación de la ley, sino una claudicación en el amor, una falta de fidelidad. Y en el lenguaje de los profetas, que a veces es muy duro, esa falta de amor del pueblo hacia Dios es como un adulterio. Vemos en este capítulo 2 del profeta Oseas que en los primeros versículos de ese capítulo, Dios, que es el esposo y que ha sido traicionado por la infidelidad del pueblo de Israel, que se va tras los ídolos, sobre todo Baal, que era el dios de los filisteos, que era un pueblo que rodeaba a Israel. En esos primeros versículos se expresa las consecuencias negativas que va a tener Israel por alejarse del esposo. Pero luego, a partir del versículo 16, como que cambia el tono, se habla de esa seducción de Dios a Israel.
Conduciré a Israel, mi esposa infiel, al desierto, le hablaré al corazón. Ella me responderá ya como cuando era joven, como cuando salió de Egipto. Israel, yo te desposaré conmigo para siempre. Ella me llamará esposa, esposo mío, y no me volverá a decir Baal mío. Y este texto nos invita a reflexionar que solo creyendo en ese amor de Dios que nos busca continuamente, que trata de atraernos con los lazos de su amor, es como podemos dejar nuestras idolatrías. ¿Cuáles son esas idolatrías en el mundo actual? Muchas veces es la idolatría de estar en el internet todo el tiempo, un teléfono celular, que puede volverse una verdadera adicción. Y vemos muchas veces familias están reunidas en un lugar y no se comunican por estar todos en el teléfono, o sea, pierden esa comunicación directa personal que es tan valiosa y que no se debe descuidar. Otra idolatría es el consumismo, creer que por comprar más se va a ser más feliz, compro luego existo, como hay algún libro que se titula así. Y pues obviamente el andar compre y compre no nos va a dar la felicidad auténtica. Otra idolatría es el querer siempre imponer nuestro punto de vista, y aquellos que no lo comparten, pues nos enemistamos con ellos, o pleiteamos, y eso es algo que nos separa de los demás y también nos separa de Dios, cuando hay un amor desmedido a uno mismo. O la idolatría del confort, querer siempre estar descansando, evadiendo nuestras responsabilidades, o la idolatría del placer, buscar a como dé lugar, gozar el momento concreto sin poner límites a eso, o la idolatría de los bienes materiales, que toda la vida estemos solamente pensando en el dinero, como si fuera el valor más importante de nuestra vida. O algunos siguen la idolatría del trabajo para huir de los problemas de sus familias, se refugian en ese trabajo día y noche sin descansar, que pierden muchos otros valores. Y en fin, así podemos seguir. Muchas veces se idolatran que a los políticos, que a los artistas, que a los deportistas, sabiendo que debemos de saber que son hombres limitados de carne y hueso, que tienen errores, que tendrán también aciertos. Nuestra confianza solo la podemos poner en Dios, que no nos va a defraudar. El Evangelio de hoy nos habla del tema de creer en el poder de Jesús. Y vemos que esa mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se acerca a Jesús, le tocó la orilla del manto, y pensaba, con solo tocar su manto me curaré. O sea, cree en su poder. Y Jesús, según este Evangelio de San Marcos, se da cuenta, se vuelve al instante, no le reprocha nada, porque una mujer que padecía esta enfermedad, si tocaba a otro,
pues el otro tenía que purificarse y hacer varios ritos para cumplir la pureza legal, pero para Jesús lo importante es el ser humano, no esas normas que tenían los israelitas de la pureza legal. Y le dice: hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y así como ella, nosotros debemos confiar en ese poder de Dios y trabajar para tener una vida más digna, más humana, como le sucedió a esta mujer después de su curación. Siempre trabajar por el bien del otro. Y luego también el caso del jefe de la sinagoga, que ahí confía radicalmente en ese poder de Jesús. Su hija ya había muerto y le dice a nuestro Señor: Señor, mi hija acaba de morir, pero tú ven a imponerle las manos y volverá a vivir. Y así sucede con esta resurrección de esta muchacha. Si creemos en el poder de Jesús y en su amor, tendremos esa vida eterna, esa vida que ya se manifiesta desde aquí, pero tendrá su plenitud en el más allá con la resurrección. Pues la Santísima Virgen Santa María de Guadalupe, de una manera similar a la que utiliza Dios de esa seducción al pueblo a través del amor, también ella con su cariño maternal nos convierte a Jesús, nos ayuda en nuestro caminar hacia Él, porque ella siempre nos orienta hacia su Hijo. Esa es su misión principal, que volvamos a su Hijo y que permanezcamos en su seguimiento. Y además, ella nos invita a confiar en su Hijo Jesucristo. El poder de su Hijo es infinitamente superior a cualquier otro, el poder del maligno, al poder de la magia, de los adivinos, de tantas cosas en las que mucha gente de nuestro pueblo confía. Ella nos da confianza para seguir adelante, para seguir incluso cuando no vemos la salida, cuando nos sentimos derrotados, como lo hizo con Juan Diego, que ya no quería en determinado momento seguir adelante porque veía que no le hacían caso, y Juan Diego quería que se cumpliera la misión y le dice a la Virgen que envíe a otro, pero María le renueva esa confianza, le dice: pues yo tengo muchos servidores que podían hacer esto, pero es del todo preciso que tú lo hagas y que vayas con el obispo y le pidas que se construya una casa. Que ella pues nos renueve y nos aliente, y ella que es señora de la vida, la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe, pues está, es la imagen de María que está esperando a su Hijo Jesús. O sea, ella nos habla extraordinariamente de esa vida, del valor de la vida, del amor que tenemos que tener todos los discípulos de su Hijo a la vida. Ella nos renueve pues, en ese compromiso a favor de la vida que debemos tener todos nosotros.
Dirijamos a Dios Todopoderoso nuestra oración confiada, diciendo: Escúchanos, Señor. Para que rejuvenezca siempre a la Iglesia, oremos. Escúchanos, Señor. Para que dé la paz y la concordia a las naciones, oremos. Escúchanos, Señor. Para que socorra a los abandonados y a los pobres, oremos. Escúchanos, Señor. Para que se acuerde de las familias de nuestra comunidad que viven en tribulación, oremos. Escúchanos, Señor. Para que las acciones de nuestro día sean un sacrificio de alabanza agradable a Dios, oremos. Escúchanos, Señor. Por Guido Les y Pilar Ortegón, por sus intenciones, oremos. Escúchanos, Señor. Para que el ejemplo de San Juan Diego nos aliente a todos nosotros a cumplir esa misión que Dios nos tiene encomendada, oremos. Imploramos, Señor, tu clemencia y te pedimos que escuches con bondad las súplicas que te hemos presentado. Por Jesucristo nuestro Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios y Padre nuestro, que el sacrificio que vamos a ofrecerte en memoria de tu siervo San Juan Diego
sea agradable en tu presencia como la ofrenda de su humilde y sencilla fe, para alabanza y gloria de tu nombre y para la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar, y con ellos también nosotros llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas aclamamos tu nombre cantando. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos, para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación, y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para él que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna, porque él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz
lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Todos dicen: cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor, el Papa Francisco, de nuestro obispo Carlos, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de quienes te ofrecen este santo sacrificio y de todos los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, con los apóstoles y los santos, con San Juan Diego Cuautlatoatzin, y allí, junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. There.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos, Padre Celestial, te damos gracias por este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo que hemos celebrado. Concédenos por intercesión de San Juan Diego que bajo la protección de la Virgen María nos mantengamos siempre unidos en una fe sincera y en una ardiente caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, como siempre los invitamos al Rosario del Amor Guadalupano, todos los días 12, y este mes, el 12, cae el jueves. Así que este jueves 12, a las 7 de la noche, traigan su rosario, su velita y, por si acaso, su paraguas, porque nunca se suspende este rosario. Así que nos vemos en la explanada a las 7 de la noche, próximo jueves 12. Inviten a sus familiares y amigos, y si no pueden estar aquí físicamente, donde se encuentren, recen un rosario y se unen a las intenciones. Que Dios los bendiga mucho.
Voy a bendecir primero a los niños pequeños, después los objetos religiosos que ustedes traen y después a todos ustedes aquí presentes. El Señor esté con ustedes. Bendice Dios de la vida a estos niños que son tu imagen personal y concédeles con la ayuda de la Virgen de Guadalupe crecer en salud, alegría y amor. Bendice también estos objetos religiosos y las imágenes de Jesús, de la Virgen y de los santos, para que nos recuerden siempre tu protección y tu bondad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.